to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. Aquí estamos otra vez, campeones. Aquí estamos otra vez. No, esto es un poco de marketing, ¿sabes? Pero sí, lo que yo me cambio esto para saber el vídeo, para poner el vídeo 1, 2, 3, 4. No lo puedo poner todo recto, no me puedo quedar con el mismo look porque no lo puedo poner todo recto. Porque hay gente que le interesa un tema, a otros no le interesa, y hay gente que no le interesa ningún tema. Pero hay gente que dice tal. Además, la gente prefiere ver los vídeos cortitos que uno solo largo. Por eso lo estoy haciendo así, que no tiene nada que ver. Es una cosa con otra. Pero sí, lo que intento es que en cada segmento tocar un tema distinto. Y hablando de esto, pues bueno, suscríbete al canal. Si no me conoces, este es el canal de Daipan de Isla Canaria. Un canal democrático. Hasta donde yo sé. Un canal transparente. Hasta donde yo sé. Sin pelos en la lengua. Diciéndote las cosas que yo creo, a mí no me hagas caso, son mis creencias. No tienes que hacer lo que yo te diga, por eso se trata de democracia, que no tienes que hacer exactamente ni pensar ni hacer lo que yo te diga. Pero solo quiero expresar mis ideas y saber por dónde andamos, desde mi punto de vista. ¿Vale? No malinterpretes mis palabras no son de interpretar, yo las digo. Ya tú te lo tomas como quieras, pero yo las digo ahora. De que yo te diga una cosa y tú la hagas, no es mi recomendación, ni pienses como yo, ni creas que yo soy un santo. Yo tengo los mismos errores que puede todo el mundo. Esto es un canal democrático, un canal transparente, un canal tolerante hasta cierto punto. Y sí, todo en la vida tiene un límite. Y sí, porque la misma democracia, la blandenguería que tiene es impresionante. Y nada, aquí decimos las cosas como las sentimos, tenemos ganas de exteriorizarnos. Y tenemos la manera y el medio y el gesto y es hacerlo de esta manera. A lo que iba, viste los otros canales, las otras metrallas que te metí en los vídeos anteriores. Pues no te desengancho. Suscríbete al canal. Déjame, aquí siempre te pongo, suscríbete al canal. Déjame un corazoncito o déjame un like, un dislike, como quieras. Si te apetece lo que te estoy diciendo, si estás de acuerdo conmigo, si no estás de acuerdo conmigo, déjame una señal de que has visto el canal, suscríbete al canal, déjame tus comentarios, pero sí te aconsejo que si te gusta lo que te estoy diciendo, o por lo menos me entiendes y te interesa que se difunda, pues comparte el vídeo o los vídeos, que ya nos cogió tarde para un montón de cosas. ¿Sabes qué es lo mejor de este canal? Que yo soy analfabeto, no tengo estudio, no tengo nada, y aún así me doy cuenta de las cosas. Pregúntate tú cómo no se va a dar cuenta la gente que está en el gobierno, que está en el Estado, de las cosas que yo te estoy diciendo, si yo soy un cateto. Ahí está la gran mentira, ahí está el gran engaño. Que la gente que se supone que debe dirigir este país, que tienen que saber de este país, que tienen que saber de economía, que tienen que saber de leyes, que tienen que saber de números, que tienen que saber de controlar un Estado, maniobrar con un Estado, con hacer buenas cosas con un Estado, programar un Estado, tomar en cuenta la economía de un Estado, tomar en cuenta la temperatura de la relación entre el Estado y el gobierno. ¿Cómo no se han dado cuenta? Pues sí se han dado cuenta, lo están haciendo, porque ya esto no es un Estado ni comunista, ni democrático, ni un Estado transparente. Ni somos un país desarrollado como te vende España. España no es un país desarrollado, ni es un país primermundista. España es un país ahora de parche. Estamos en la transición de segundmundista a primermundista, cayendo para el segundo, para tirando para el tercero. Es un país de mentirosos, de ladrones, de corruptos. Es un país de sinvergüenza, de hipócrita, de doble cara, de doble moral. Es un país de cobardes. No tú, no me refiero a ti. Un país de cobardes, los cobardes saben quiénes son. Los cobardes son la gente que sabe lo que está sucediendo. Pero lo saben de verdad, no porque te lo estoy diciendo yo. Da igual la esfera que sea, puede ser un obrero asalariado o puede ser un obrero que no llega a 1000 euros o un obrero por la izquierda que sabe lo que está pasando y no se revela. No dice, no se revela, no es coger un machete, no canta lo que tiene que cantar, porque ahora existen las redes sociales y puede decirlo con total libertad. O un ministro o un militar de alto rango, de medio rango, o un abogado, o un periodista,
o un presentador de televisión o un deportista de élite, ¿eh? Porque también los deportistas pueden opinar políticamente hablando y decir lo que no están de acuerdo, aunque te jodan el contrato en Abu Dhabi. Sí, sí, desgraciadamente, en mi punto de vista puede ser así. Usted puede decir lo que quiera, que si usted es democrático y cree en la democracia y la transparencia, pues tiene que usted dar la cara y decir las cosas como son y decir las cosas que están mal hechas y no engancharte a que yo, no, yo soy músico, yo no me meto en eso. No, yo soy deportista, yo no me meto en eso. Pues yo creo que debes de meterte porque ante que todo eso eres un ser humano y convive. Y la gente que te apoya a ti, muchas la pasan mal por las malas estrategias de un gobierno, por las malas planificaciones de un gobierno, por la corrupción de un gobierno que se mama millones de euros o millones de dólares y después le echan la culpa a otras cosas con otros resultados. Y todas las mentiras y todo lo que te presentan con papeles, con datos, te llenan de mentiras y tú caes también, ¿tú sabes en qué? En la ignorancia, porque te mantienen ignorante. A partir de ahí te estaba diciendo, te dejé en el capítulo anterior con esta metralla. Y se trata de la inmigración ilegal. Vale. Yo no estoy de acuerdo en la inmigración ilegal. Soy inmigrante. Llegué cuando la inmigración llegaba, te presentaba, venía, te mandaban, tú pedías un tal, venías a España, te daban un cupo laboral. España tenía que ofrecer, España tenía industria, tenía fábrica. ¡Ah! La de Dios. Te puedo nombrar un montón de fábricas, que igual tú ni te acuerdas ya. Un montón de fábricas. Pero ya a día de hoy no hay ni fábrica ni industria. No la hay. No, una industria no es desarrollo. Ni dos, 44 millones de habitantes en un país. Primer mundista no es desarrollo. Una fábrica, dos fábricas, 10 fábricas, 3 industrias, eso no es desarrollo. ¿Me entiendes? Eso no es desarrollo. Desarrollo cuando tú dices, bueno, un país de 44 millones de habitantes con no sé cuántos metros cuadrados, de kilómetros cuadrados, y no sé cuántos recursos naturales, y tenemos no sé cuántas industrias de esto, no sé cuántas fábricas de esto, no sé cuántos astilleros de esto, no sé cuántos esto de esto, y esto de esto, y esto, eso, y ahí sí hay que estar. Pero España ahora mismo es un país tercermundista. Me envía al tercermundismo. España está llena de chaboleras. España está llena de vertederos. España está llena de políticos corruptos que solo ellos se chupan un pastón del carajo por no hacer nada, por no hacer nada bien. Uno por no hacer nada, otro por no hacer nada bien. Y tú mira los papeles ahí, los números ahí, como te lo sacan todo de la Unión Europea. En Alemania no sé cuántos políticos, con no sé cuántos temas de afiliados y gente que trabaja para el gobierno y, son 100 y pico, 200 y pico, 300 y pico. Aquí son miles, aquí son 40 mil políticos. Y no sé cuántos coches de Estado, y no sé cuántos se maman en gasolina, y no sé cuántos se maman en avión, y no sé cuántos se enganchan a la teta de la vaca. Y ahí eso te deja la economía hecha una mierda. Y entrando en materia, lo del tema de la inmigración ilegal. Vamos para el tema serio. La inmigración ilegal empieza así, con la ilegalidad. Y la ilegalidad, con la gran mentira, con todos los riesgos que trae la inmigración ilegal. El riesgo es que te entre el delincuente, el violador, el sinvergüenza, el atracador, el pedrastra, te entra el mentiroso, el embaucador, el que tiene deuda de sangre pendiente, el que tiene deuda de hechos de delictivos pendientes, el que salió de la cárcel, que le abrieron la cárcel para que saliera. Y te entra el enfermo que nunca supo que estuvo enfermo, porque no le importaba el Estado y viene cargado con un virus cojonudo. Entra el que viene con otros virus que son conocidos, pero este tiene un sinvergüenza, pasa de todo y sabe que se va a morir. Y dice, a mí me da igual, me muero en un país como España. No me voy a morir en África, aquí en miel y en mosca. Y se viene para acá. Es duro, es jodido, no te gusta oírlo, pasa. ¿Y sabes por qué pasa? Porque es inmigración ilegal irregular. Y porque es una inmigración invasora. Porque cuando son 300, tú dices, cuidado. Pero cuando son más de 300 mil, agárrate. Ya verás. Tú me dirás, Cuando se vengan arriba, vas a decir, esto es una invasión dentro del país, esto es un caballo de Troya. Pues estaba cantado. A mí me vas a decir lo que quiera, pero cuando te suceda, te vas a callar la boca y vas a decir, el come mierda, el cubanito come mierda, tenía razón. Pero ya es tarde, ya estamos jodidos. O me jodieron a mí,
y me metieron preso o me metieron un tiro o un machetazo, pero tú estarás en la misma situación al borde, porque ya los tenemos hasta aquí y mandan ellos. Y te lo voy a decir cómo. Mira, ahora mismo nos viramos la tortilla, salimos a las calles y empezamos a decir abajo la inmigración tal, que de hecho ha sido una vergüenza, porque cuando salimos a discutir por la gestión del turismo, ha salido mucho más gente para discutir por la gestión del turismo y las casas estas de turismo. Turismo que nos da de comer, turismo que entra aquí con toda la documentación. Con ellos han sido menos. Y ha salido también la gente a decir que no tenía permiso, que es xenofobia, de, que es, ¿cómo se llama?, alimentando el odio. Ha salido la policía a decir que no estaba autorizada, el político que no estaba autorizada, periodista que no estaba autorizada, medios televisivos que no estaba autorizada y todo ese rollo. Creo que lo han intentado, aunque no ha pasado mucho más del tema, pero también no ha sido manifestaciones como en toda España contra el turismo. O sea, al turismo le estamos tirando piedras y estamos recogiendo al inmigrante ilegal, irregular, lo que te estoy diciendo, a los violadores, a los asesinos, a los pedastas, a los sinvergüenzas, a los atracadores, a los que tienen hechos pendientes de sangre, a los que tienen hechos pendientes de delictivos, a los que se han fugado de la cárcel, que andan escondidos de la justicia, y a los que le han abierto las cárceles. Lo siento, pero tengo que decírtelo. ¿Sabes por qué? Porque los filtros no han funcionado. No han funcionado por otros motivos, porque la policía es igual. La policía está igual que el resto del Estado. La policía está con problemas, ¿entiendes? Cabreado con el sistema, ganando poco salario, con muchas horas de guardia, sin muchos medios, sin mucha protección. Lo hemos visto, policía desprotegido, además lo dicen ahí, todo lo que te estoy diciendo lo dicen ahí, lo dicen los medios, lo dicen ellos mismos. Salieron las mujeres del tema de Barbate a decir lo que los maridos no han querido decir, porque saben que se buscan un problema. Salió la mujer de los chicos del tema antidroga, de la costa, de la que es la frontera, de las aguas jurisdiccionales con el tema de las drogas. Tuvieron que salir a llorar ahí delante de las cámaras a decir lo que está pasando, que no lo quieren decir ellos. Y lo dicen los bomberos, no tenemos medios. Y lo dicen los policías, no tenemos medios, ni tenemos efectivo. Entonces, los filtros es con toda la avalancha que está llegando, y es a diario, y Barlasca no hace nada, y el gobierno no hace nada, y el Pedro se ríe de esto, y llevan dinero para África para hacer medidas de contención, y se siguen riendo de España, de los españoles, del ejército, de todo el mundo, pues más de uno dirá, pase todo el que le dé la gana, si de todas maneras esto no hay quien lo pare. Eso es lo que está pasando, y te lo están poniendo a ti en la esquina de tu casa. Y con suerte no te han violado a la chiquilla todavía, y con suerte no le han dado un navajazo a tu hijo. Pero yo lo que te estoy diciendo, me van a decir a mí que estoy diciendo, estoy llamando a la xenofobia, estoy llamando ¿cómo se llama?, a decirte cosas que no debo decir, a decirte en un país democrático, con libertad de expresión, con transparencia. Me van a señalar a mí, pero no van a señalar a la inmigración ilegal. Y la inmigración ilegal va a ser grande, va a ser tan grande, pero tan grande porque no ha parado, que te estoy diciendo que hace años ya están comparando el año anterior con el año anterior con el año anterior. Antes del COVID ya estaban entrando gente, o sea, tiene que haber millones de ilegales en Europa, millones en España, que estaban diciendo 30.000, 300.000. Pues desde que yo vi la fecha que decía 300.000 en el folleto de Vox, a la fecha, ya han entrado la de Dios, no para, es 3 y 4, para y todas son de hombres. Habrá hasta la fecha, a lo mejor 2.000 o 3.000 mujeres, el resto son hombres. Y hombres jóvenes en edad de servicio militar. Eso dan unas palizas que te cagan, pues son hombres que juegan fútbol todo el día sin tomar agua. Y son gente que apenas comen, que se están creados en África, en un país con dificultad, por la geografía y por la economía y por la situación sociopolítica y económica. Eso están entrenados para todo. Esa gente son de ¿cómo se llama? De este tema extremo. O sea, el ejército no le gana a ellos, con un pistola y con lo que sea no le gana, además que van a hacer más. Y aquí viene el regadito que te voy a dar y no te va a gustar, me vas a contradecir, vas a decir que mentira, porque tú apoyas la inmigración ilegal, pero no te lo llevas para tu casa. El Estado apoya la inmigración ilegal, pero no se lleva a nadie a su perro chalé, a sus grandes casas, a sus grandes fincas, a sus grandes haciendas, a sus grandes negocios que están casi todo el año desocupados, digamos, edificios y cosas así, no se los llevan para allá, te los meten aquí en la esquina de tu casa, en una escuela que está abandonada o que ya cerraron porque había pocos niños, te los llevan para ti al final del pueblo o para el final del municipio, ¿entiendes? Y cuando ellos están calientitos, que llevan mucho rato ahí, que se sienten prisioneros, se suben la puerta, se saltaron la valla, no se van a saltar una puerta, se van a saltar un muro,
y salen a andar por ahí y tienen que hacer ¿qué? Delinquir, porque el Estado se los permitió, se los facilitó. Eso se llama fomentar delincuencia. Fomentar inmigración ilegal tiene consecuencias, se llama fomentar delincuencia. Claro, fomentan delincuencia. ¿Y sabes por qué fomentan delincuencia? Porque ya no hay quien los pare. No hay policía ni medio. Los policías van a salir, te van a coger 10. Y los 300 que están haciendo por el otro lado y los otros por el otro lado, se llaman por WhatsApp y se reúnen para atacar 5 supermercados. 400.000 muchachos de esto. Y lo van a hacer, que lo van a hacer. Los otros días vi una imagen en Estados Unidos, que toma, porque siempre todas las cosas suceden primero en Estados Unidos y se va regando como pólvora en el resto del mundo, en Inglaterra, se va regando como el resto del mundo. Y se llama por WhatsApp y asaltan 4 o 5 supermercados a la vez. El del municipio, cuando llama a la comisaría, no tiene policía ni tiene medio. Los policías van a estar ahí. Se van para verlo todo por fuera y todo el mundo grabando. En vez de detener, porque ya no hay tiempo para eso. Pero eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que te van a pedir derecho. Y te van a pedir que les dé lo que tú no tienes, ni lo que podías ofrecer a los españoles, ni la has ofrecido a los españoles, porque España está en crisis. España no tiene que ofrecer. Y no tiene nada que ofrecerle ni al español ni a ellos. Y si hay algo para ofrecer, se lo ofrece a ellos, no al español. Claro, y a los equipos de fútbol. Ah, pero cuidado, porque no, porque si tocas ese tema, es racismo. No se llama apartheid, se llama racismo. O sea, tú del Nacional jugando, chupando banquillo y los muchachitos jugando fútbol. Pero es lo que hay. Me vas a decir lo que te dé la gana, pero te voy a decir más todavía, para que te llene la boca, decime lo que tú quieras. Cuando sean más de 300.000, más de 1 millón, van a levantar un líder y van a hacer un partido político. Y cuando hagan el partido político, van a ganar por goleada. ¿Y sabes por qué van a ganar por goleada? Porque todos ellos van a una. Mientras tú estás dividiéndote entre PSOE, entre Vox, entre Esquerra Republicana, entre el PP, entre Euskadi, el Euskerra, todos los países, todos los partidos estos que son nacionalistas, entre los vascos, entre los partidos gallegos, entre los partidos, ellos van a una, como si fueran Black Lives Matter, como si fueran Antifa, van a ir a una. Y cuando vayan a una, van a ganar. Y cuando vayan a ganar, igual hasta sale un presidente de ahí, que no tiene ni tu idiosincrasia, no tiene ni tu religión, no tiene ni tu sentimiento, no tiene ni tu cultura. Al contrario, si pueden apagártela, te la apagan. No se van a... No son tiempos de que la gente que viene ilegal a un país se... ¿Cómo se llama? Se incluya o se enchumbe, se conecte, se, digamos, empiece a darle cariño el país que le recogió. Son momentos reales y actuales que la gente viene para cambiar de sistema y para venir aquí a meter el pie, para quitarte lo que te pertenece a ti, a venir a coger mango bajito. Mango bajito, ¿sabes lo que es? Que ya está todo hecho, está todo hecho. Ellos han llegado ahora ya y te van a... Y para todo viene el discurso racismo, xenofobia, racismo, xenofobia. Entonces tú serás el señalado y cada vez irás más para atrás y cada vez irás más para atrás. Y somos los infieles y cada vez te señalarán más. Y somos los blancos y cada vez iremos más para atrás. Y cuando seamos una mierda de pueblo y de país y ellos tengan un partido político, ganarán las elecciones. Cuando ganan las elecciones, a ti no te gusta que yo te lo diga, ni te gusta el militar que está de acuerdo con lo que está pasando en el gobierno, que está permitiendo que ocurra eso, ni le gusta al Estado ni al partido que está de acuerdo con la inmigración ilegal, con la ilegalidad, ni le gustan a ellos ni le gustan a ellos. Pero lo que te estoy diciendo yo es real. Te van a meter un partido político con un líder político, van a ganar por goleada, te van a quitar costumbres españolas, te van a quitar el bikini, te van a quitar la fiesta gay. Sí, porque eso es una ofensa. Habrán barrios llenos de gente de esa que tú mismo te vas a mudar de ahí, porque ya no vas a poder soportar vivir en una región que no se puede hacer nada. No podrás comer carne cerdo, las fiestecitas, olvídate de las fiestecitas patronales, ni las orquesticas, ni las libertades de expresiones, ni las bromitas. Las bromitas no las puedo hacer ni por televisión, ni en teatro, ni escrita, ni pintar, ni dibujar. Bromitas que se han hecho toda la vida, no las puedes hacer en un Estado democrático, porque ya no va a ser ni democrático ni transparente. Y te van a meter poquito a poco gente en los demás municipios, y van a ganar escaños en el Parlamento, y van a ganar escaños en el Congreso.
Y cuando sean 15 o 16 de estos morenitos, de esta gente que vienen de África, con sus ideas, con su religión, con su manera de ver la vida, te vas a dar cuenta la mierda que hemos hecho, que hemos cometido, lo que ha hecho Pedro Sánchez y el gobierno, lo que ha hecho el PSOE, lo que han hecho los demás partidos, lo que han hecho los militares y los jueces y los fiscales de este país que han permitido todo eso. Porque cuando seas mayoría, la mayoría siempre te han dicho desde chiquitito, en la unión está la fuerza. Cuando ellos se unan y sean más y digan aquí estoy yo, ya nosotros no tenemos tiempo de hacer nada. Seremos minoría y estaremos, ¿tú sabes qué? Mudándonos de país. O largándonos de donde estén la gente quitándote libertades democráticas. Esto es una realidad. Ya me puedes señalar como te dé la gana, pero va a pasar. No, porque si tengo miedo, porque yo veo mucho. No. Eso no se trata de eso. Se trata que si España no tiene nada que ofrecerle, ellos van a buscar la manera de que se lo ofrezca. Lo que tú no has podido hacer porque España te gobierna y te dice que no te puede dar trabajo y te dice que no te puede dar las ayudas porque tú no cumples, porque tú no calificas, porque tú no tienes todos los requisitos, ellos te van a meter el pie porque van a hacer más. Y como está mal visto el racismo y está mal visto la xenofobia, se van a enganchar ahí y te la van a meter por los ojos. Y vas a tener que entrar de espalda y enjabonado, o sin jabón, sin vaselina. Te la van a hincar completo. Y tienes que entrar por ahí y aguantar todo lo que pase. ¿Te duele que te lo diga? Pues va a pasar. Porque la unión está en la fuerza. Y ahí, bueno, habrán abogados ya graduados aquí o que ya vienen graduados de allá y estarán haciendo, tomando nota y estarán dándole idea a toda esta gente. Y cuando sean más, cuando tú veas, lo primero es instalar un alcalde o instalar a alguien en los escaños políticos. Ya lo hemos visto que están aquí. El Pablo metió un africano, un mantero, lo metió en su tema político y cada vez que habla la misma bobería, la misma cantidad de tontería y no defienda a los españoles y se pasan el año entero con el mismo discurso de racismo. Un país que los recogió, que les dio la mano, que los ha curado, que los ha engordado, que les ha dado lo que ha podido darle, un país de que está en plena crisis y todavía sigue ganando un pastón sin ser español, vino tirando manta y haciendo unificando manteros, fíjate tú. Cuando sean 15 o 16 en el Congreso y 20 y pico no sé dónde y en una alcaldía 3 o 4 y no sé qué, se van a mamar España y España no va a ser lo que es hoy. Olvídate de las fiestas populares, olvídate de las fiestas patronales, olvídate del orgullo gay, olvídate del bikini, olvídate de los carnavales, olvídate de todo lo que tenga que ver con tu idiosincrasia, con tu país, con tu religión, olvídate de la bajada de la Virgen, olvídate de todas estas cosas que tengan que ver con la religión cristiana, olvídate de la Semana Santa, olvídate de todo lo que tenga que ver con libertades democráticas, te la van a meter doblada y sin vaselina, cubía, así. Te duele que te lo diga y que te lo diga tan popularmente, sin faltarte respeto, no he faltado respeto a nadie, pero eso es lo que va a pasar, porque eso es lo que está pasando, es inmigración irregular. Y si entra inmigración irregular a este país, inmigración irregular, ilegal, indocumentada, porque ellos rompen los documentos o compran documentos porque se ha visto falsificado. ¿Cómo me vas a prohibir a mí lo que yo estoy diciendo? Lo que yo estoy diciendo tienes que aguantarlo, tienes que entenderlo. Aguantarlo porque te lo estoy diciendo, no porque yo te estoy diciendo que sí o sí. Te estoy diciendo desde el principio, te dije, no tienes que creer lo que yo te digo. Pero es una realidad que la vas a ver como un castillo, la vas a ver. Te van a dar por saco. A ti, ciudadano canario, a ti, ciudadano español. Estamos haciendo mejores manifestaciones, más cargadas de odio contra el turismo. Porque sí, porque la gente dice, no, porque odio y xenofobia. Pues mira, aplica solo al turismo, odio y xenofobia. Salimos a echarle bronca al turismo y a esta gente lo dejamos seguir entrando. Y esta gente se saltan a las 10 de la noche, tienen que estar en su centro. Fíjate tú, desde que una patera. España es un país que está metido en la mierda, para empezar. España es un país que está metido en la mierda por un montón de razones. La deuda de España es impresionante y no te la van a decir. Varía mucho de eso para que la gente diga, ah, sí, eso lo dicen en todos los medios. Pero seguro que es verdad. Estamos metidos en la media, tú y yo lo sabemos. Mira tu salario, mira todas las cosas que están pasando, mira tu alrededor, mira cuánto hay que pagar. Cuando te quitan una cosa por un lado, que tú te pones contento, te están reventando por otra. No te dejes engañar. La esta gente, ya te estoy diciendo, lo primero es que te digan que hay partidos socialistas. Y es mentira, los socialistas no viven así. ¿Que hay partidos comunistas? Mentira, los comunistas no viven así. ¿Y los sindicatos?
Más de lo mismo, mira la historia, mira todo, mira cómo se forran los sindicatos con todo, con toda esta irregularidad. Los sindicatos también deberían salir. Aquí tiene que mojarse todo el mundo, todos los ciudadanos españoles tienen que mojarse y decir lo que tiene que estar pasando en realidad. No se puede estar violando ni la Constitución, ni las leyes internacionales, ni la frontera aérea, ni marítima, ni terrestre. Y si hubiesen subterráneas, tampoco. No se pueden estar violando. La gente que hace subterráneo de un sitio a otro para meterse por abajo, como hacía el Chapo, a pasar la frontera americana, amanecer al otro día en Texas, eso es una violación, y te cogen, eso es un acto delictivo y vas preso. Pero aquí en este país que dicen democrático y transparente, todo eso es mentira. Para empezar, el partido que está arriba, socialista no hay, porque el socialismo no vive así. Pedro Sánchez no vive como un socialista de manual. Has visto todo el tema de... No, fíjate que yo te he entrado en los temas de corrupción como tiene que ser, pero ya se será otro vídeo. Y te estoy diciendo la realidad. Cuando sean más, te van a joder completo. Y ahora son muchísimos, ¿eh? Ahora mismo ya te pueden dar un golpe de Estado. Ahora mismo, toda la inmigración ilegal, aquí abajo, cuando el COVID empezó a entrar patera, te estoy hablando de Maspalomas, Islas Canarias, el sur de Gran Canaria, archipiélago canario. Y cuando eran una cantidad razonable, salieron y lo que nunca pasó en Canarias, hicieron una manifestación que recorrieron a pie con bim, bam, pidiendo irse para Venezuela, porque lo decían ellos. Habían entrado ilegal a Canarias y después que tuvieron Canarias, lo que pasa es que aquí le convenía a Ángel Víctor Torres, a que está al frente ahora de otra gran mentira, que le lamió la bota a Sánchez en todo su mandato, y por eso lo puso, lo estimuló y lo puso de ministro, ahora que está el ministro este, bueno, ya ustedes saben quién es, el tema de la mascarita. A Víctor Torres le convino y dijo, déjame sacar a toda esta gente aquí, se los mandó a la península, y la península se los traga con papa, y cuando no lo quieren se los mandan para los demás países de Europa, hasta que los países de Europa han dicho que no quieren mandar y te los meten a ti. Esto no es racismo ni es xenofobia, esto es matemática. Y esto es realidad, porque no puede ser que estén entrando gente que además que es irregular, que además que es ilegal, que no haya un filtro, no hay filtro. Esa gente no se mete en 4 días. Todo lo que está entrando a diario es para que no entraran al país, estuvieran afuera del país revisando su documentación. Pero ahí, que una documentación demora, es lo mismo que se demora la que te hacen a ti para ponerte a ti en una cosa, que tengas privilegio, que no tengas privilegio, que recibas ayuda, que no recibas ayuda, o que te la den o que te la dejen de dar, que te metes buen rato esperando a ver cuándo te van a dar. No, esta gente llega y dale, ya, bim, bam, la guagua los cogen, y es verdad que lo cogen de noche y lo sueltan, y lo cogen en avión y lo sueltan. Lo he visto yo de noche salir de autobuses de Aguineguín, pa, y cercan todo eso, no se puede ni grabar. Socialismo, comunismo, esto es un país ahora mismo muy lejos de ser primer mundista desarrollado y democrático. Es la gran mentira, ¿entiendes? Entonces, cuando ocupen puestos políticos, te vas a ver, tú sabes cómo, si ahora la estás pasando canuta, te vas a ver en la África que nunca te imaginaste. ¿Sí? Ya hay lugares que son idénticos a África o a Sudamérica. En España, en plena capital, en Barcelona, en Madrid. Pero es que te vas ahora y pones una serie y te metes en una serie italiana y vas a ver barrios igualitos y la gente con los mismos problemas que tú y con los míos que te estoy diciendo yo a ti, y sale la gente hablando lo mismo. Guetos que parecen que lo han destruido todo y lo han vendido todo y han acabado con todo y van a seguir comiéndoselo todo, porque son gente que han venido sin escuela, sin educación, por desgracia, pero también han venido sin vergüenza y que no quieren trabajar, y delincuente y busca vida. Y cínico y malagradecido, gente de, porque el filtro no funciona. Te dije antes que los policías lloran porque todo está malo, porque no alcanza, porque todo está jodido, porque los salarios no sirven, porque son muchas horas de esto, porque no tienen protección, porque bla 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 bla, y lo pagamos nosotros. Taipán de Islas Canarias, suscríbete al canal, déjame tus comentarios. Y nada, déjame tu like. Si tú crees que te estoy diciendo algo interesante, puede que te guste o no, pero puede ser algo interesante. Déjame tu like, déjame tu opinión. Comparte el vídeo. Me gustaría que lo compartieras. Y toca la campanita y ya yo salgo y te hago algún comentario muy parecido a este. Y nada, que tengas un bonito día y que
No me hagas caso. Yo estoy quemado, estoy loco. Yo lo que te estoy diciendo es protagonismo y me quiero hacer un hueco entre los influencers y quiero llamar la atención. Lo que te dé la gana de interpretar, pero lo que está pasando tiene sus consecuencias y tiene sus resultados que no son buenos para ti. ¿Entiendes? Todo, cuando tú tengas una situación a nivel nacional y tú no entiendas nada de política y tú dices yo en política no me meto, cuando tú no sepas ni cojones de política, porque no te interesa, porque no te gusta, porque no me entiendes, porque vas a terminar el discurso como un montón de gente dice, ah, políticos todos son iguales. Vale. Esa problemática, redúcela y llévala a tu casa. Para lo que sea, cualquier sistema político, para cualquier problemática política, para cualquier situación política, para cualquier, tema político, tú redúcelo para que no te líes tanto y llévalo al plano familiar, al plano de tu casa. Bueno, se está colando, lo vas a meter tú en tu casa. Tú vas a meter gente que tú no conoces en tu casa. Si tú tienes un primo que está todo jodido y no lo has traído para tu casa, porque tu primo te da la lata, o porque te vas a buscar un lío con tu hermano que no quiera al chiquillo en la casa porque es un mala cabeza, te lo vas a traer tú. Además de que es mala cabeza, te lo vas a traer tú para contradecir a tu hermano. O tu hermano que está jodido porque está metido en la droga, lo vas a traer tú para tu casa, que va a acabar con todo en la casa. Desgraciadamente funciona así. Tú vas a recoger al español o al canario que están aquí en tu casa hace 20 años pidiendo. No se meten nada más que pedir, pero tiene una pesta mierda del carajo porque no tiene dónde bañarse, no tiene dónde dormir. Se mea con los pantalones porque no tiene dónde cagar. Tú no lo traes para tu casa. Ah, estás en política con esto, hay que traérselo para la casa. Pero no para tu casa, no para la casa de Sánchez. Yo te dije en el vídeo cuatro vídeos antes, Sánchez no va a liar a sus hijas con estos muchachos. No los va a llevar un grupito para la Moncloa, ni un grupito para los edificios del gobierno, ni esta gente van a hacer una barraca, un albergue, un edificio o una urbanización al lado de una zona de estas de donde viven los grandes personajes de España, los ricos de España. Ya que lo recogiste, pues hazte cargo de ellos. ¿Tú crees que donde viven los ministros, el escribá, y donde vive la Montoro, la que enchufó al marido en el cargo, como Begoña, que también la enchufaron en el cargo, y el hermano Sánchez que enchufaron en el cargo, ¿tú crees que ellos tienen inmigrantes, están previendo hacer un edificio de 6 plantas con 120 cubículos para inmigrantes? No, eso te lo van a meter a ti, si es que lo hacen, o si no, una escuela la quita, una escuelita la quita, porque como ya no hay niños en la escuela, porque son escuelas que están en los rurales, te lo van a hincar a ti. Y los inmigrantes no quieren estar apartados, los inmigrantes quieren la ciudad, la metrópoli, los inmigrantes quieren estar al lado de todo lo que se pueda cascar, robar, trincar, malversar. La mayoría, lo repito, pero si no es la mayoría, son casi todos, porque no tiene nada que ofrecerle este gobierno cínico, ¿me entiendes? Y no se van a ir, porque no se van a ir, porque allá no lo quieren, otro porque saben a lo que vinieron, otro que es lo peor de todo, que están los espías que entran, que eso lo hacen muy bien, porque son espías, son infiltrados, eso van a entrar a joder y a joder bien. Está el infiltrado que viene para enterarse todo lo de la política de España, los secretos militares, para enterarse de la economía y para enterarse de todo. Y están los que vienen a echar el virus, a hacer cosas malas en algún sitio, con alimentos, con medicamentos, con cosas que no... Sí, te asusta, te jode, no te gusta lo que te estoy diciendo, lo que estoy diciendo cínico y jode la gran... todo lo que tú quieras, pero pasa. Y de eso se trata. Pasa porque es el enemigo. Nosotros somos los infieles y nos hemos fragmentado. Los perritos, los gays, los feministas, los rojos, los hippies, los protegidos, los estos, los... y nos han fragmentado con estas cosas. No hemos hecho las cosas por orden cronológico ni con el mismo orden de emergencia o de urgencia que deberíamos haberlo hecho. Está muy bien que tú te sumes a todo movimiento que te dé la gana. Estoy
Estoy de total acuerdo y además soy tolerante. Pero hay cosas y cosas, porque en la convivencia no vale solo la gente que tiene perrito. No se puede ser egoísta, ni tampoco estar todo el día enganchado al tema gay. No se puede ser egoísta. Primero ser persona, ser humano. Y si quiere, ya le engancha ya como ser humano, que somos españoles todos. Y a partir de ahí vamos a hacer un muro de contención con todo lo que le pueda hacer daño al español. Pero cuando venga toda la tumba esa, toda esta gente, Palestina, jamás, yo voy a ver todos los gays que van a hacer, porque estamos apoyando a toda esa gente, que lo hemos visto en televisión. Movimiento gay, con la bandera y con estos temas palestinos, con la guerra, te van a joder todo a ti también, para que tú lo sepas. No te enteraste, no lo has visto, en el mundo entero hay gente que son LGBT y están apoyando Palestina. No te estoy diciendo que Palestina es mala, estoy hablando del Estado y de Hamas y de los grupos terroristas y de la gente mala que hace daño. Bueno, Palestina es un país y la gente te dice Palestina. Te estoy hablando de todos los palestinos. Te estoy hablando con la gente que no piensa como tú. Los otros días que tanto se enganchan con esta cosa, y ya lo dejo ahí. Ahora que está la Eurocopa, estaban diciendo, haciendo un resumen, que no sé qué país le mandaron a la gente a hacer. Te lo digo para que tengas una idea, porque me estás diciendo a mí ahora la de Dios y estás pensando de mí mal. Tú como político, o tú como persona, o tú como gay, estás pensando mal de mí. Pero los otros días, en el torneo anterior que hubo, un torneo internacional que hubo, los africanos, muchísimos, o la gran mayoría de los africanos, que tienen dinero, no vienen en patera, le mandaron a poner el brazalete gay y dijeron que no. Ahí no entraban. Pero tú sigue entrando, sigue apoyando a esa gente. Tú no eres gay, pero tienes un hermano y un primo, pues vas a coger de la misma taza, vas a coger. Desgraciadamente es así. ¿Te gustan los animalitos? Pues esa gente, cuando no tienen que comer, se comen un perro, se comen un gato. Te lo digo para que lo sepas, porque es así. Y si no, roban en tu casa. Porque no tiene nada España que ofrecer y es inmigración ilegal. Tú, si crees que lo que te estoy diciendo a ti es mentira, haz algo tú ilegal. Con el pasaporte en el bolsillo y tu carnet y tu DNI en el bolsillo. Y con un polo español, con el toro y con una gorra que diga España. Vive España, haz algo ilegal. Que la vas a cagar, te van a caer arriba y te van. No hay medio, ni hay policía, ni hay efectivo, ni les pagan bien, pero te van a dar una jalá que te cagas. Ellos pueden seguir entrando ilegal y tú tienes que tener cuidado con todo lo que hablas, con todo lo que tú digas, con todo como te expreses, y además de eso ten cuidado lo que tú vas a hacer, porque no puedes ahora que coger todo tu chiquillo que vives en una chabola hace 30 años que no te han hecho caso y te vas a parar en el edificio del gobierno y vas a plantar ahí una hamaca. Te van a echar, la policía te va a echar. Te va a echar, a ellos no lo echan, pero a ti te echan. Y ya, hasta aquí te lo dejo porque no te quiero aburrir con eso. Tratando de ir a Canarias, comparte todos los vídeos, comparte este vídeo, comparte las otras partes. Dile a la gente que abra los ojos, si te da la gana, si no me da igual. Cada cual sabe lo que tiene que hacer en el momento que lo tenga que hacer. Yo viví el comunismo, viví el socialismo, he vivido dictadura. Soy inmigrante y me conozco toda la... el entresijo este, sí, la entramada esta de la inmigración. 30.000 personas de la inmigración son buenísimas, incluso ilegales. Pero 200.000 millones son malísimos, porque se presta, la ilegalidad se presta para eso. La ilegalidad, la irregularidad, lo dice la palabra. Yo no me la inventé. Yo no inventé ni la palabra irregular, ni la palabra ilegal, ni la palabra invasión, ni la palabra indocumentado. Y mucho menos inventé ni la frontera, ni la valla, ni la, ¿cómo se llama? Ni la, no inventé nada de eso. Eso lo inventaron los estados, los gobiernos, lo inventaron los grandes pensantes de la historia de la posguerra, o de la ante de la madre de todas las guerras, o durante las guerras, los Bondi, la división entre los países y la
la, ¿cómo se llama? La frontera. No me las inventé yo. Ahora, si ya las inventaron, ¿en qué momento dijeron vamos a quitar todas? Porque hay sitios con frontera y otros con no. Entonces, ¿qué cojones me están hablando? Yo no soy el malo, ni el que está diciendo una mentira. La mentira la están diciendo ellos, ustedes, el gobierno. El gobierno se ha encargado de decir toda la gran mentira y es la que nos han metido por los ojos. Y empiezo diciéndote, Partido Socialista es una mentira, porque ninguno de ellos vive como dice un manual socialista, de un socialista. El socialismo no se inventó en España, para que tengas idea. Vale, y mucho menos un partido comunista. Y no se quedan ni santos, ni te olvides de los sindicatos, que todos pertenecen y representan algún partido político en complicidad, que era lo que yo te estaba diciendo, que cuando tú la cagas en un partido, si tú tienes principio, tú la cagas en un partido, tú sabes lo que está pasando porque estás en un partido político y estás viendo que está robando a la mujer del presidente, o que está enganchado a la mujer del presidente, que el presidente está robando o está permitiendo, o está dando de lado, o no lo está haciendo bien. Un ejemplo hipotético, pues yo me levanto y doy un puñetazo en la mesa y digo, me voy del partido este de mierda porque no sirve, porque está engañando al resto de nosotros, de esta gran familia que se llama español. Nos está engañando, nos está mintiendo, nos está metiendo en la mierda, nos está metiendo gente ilegal en este país. No estoy hablando ni de color, ni de país, ni de África, ni de continente, ni nada. Está metiendo gente ilegal. Con que lo diga ya, él lo está diciendo todo. Y si eso está pasando en un estado de derecho, te lo está saltando todo. Por lo tanto, es un estado fallido, un estado mentiroso, y todo debería, todos los que están en complicidad de esa gran farsa, deberían estar presos. No le dé más vuelta, presos. Porque ya esto lleva ya 7 años. 7 años. Y si en 7 años no ha estado nadie preso con toda esa ilegalidad, que venga Dios y apague y vámonos, mi hermano. No, porque no sé qué, porque hay que mirar, porque si no sé qué, porque no hay prueba. A prueba, si 7 años entrando gente ilegal. Ante el COVID entraban ya, y durante el COVID entraron y siguen entrando. ¿Y qué más prueba tú quieres? Y todo el desastre. Tú sales a la calle, y te lo dije en el primer video, sales a la calle y tú ves todo el desastre español. Tú no lo ves en La Moraleja, lo ves alrededor de los barrios obreros, los barrios, aquí en las zonas turísticas, todo está cayéndose, todo está hecho una mierda. Y ahora que hemos salido a echarle la bronca al turista, va a estar más mierda todavía. Pero siguen entrando ilegales. Y si España tenía un presupuesto para 44 millones de españoles, para llenarle la boca, para llenarle los bolsillos con su salario, para tener la cuota de agua, la cuota de energía, la cuota de lo que sea, ya eso no es real. Ya eso te va a faltar en alguno de los parámetros, porque hay que alimentar más de 40.000, de 400.000 o 500.000 inmigrantes ilegales, si es que no me he equivocado yo de la cifra. Entonces los recursos que eran para ti, poquito más, poquito menos, para mantenerte a ti contento con un estado de derecho, un estado democrático, un estado con libertades, ahora no funciona así, porque hay que alimentar gente que viene de fuera, que además de malagradecido durante un tiempecito hacia adelante, que ya lo veremos, te van a robar espacio y te van a ir quitando cosas, te van a ir quitando derechos y te van a quitar libertades y te van a quitar razones y te van a quitar hasta el cristianismo. Y se te van a sentar en el Congreso, se te van a sentar en los municipios, ahí en los ayuntamientos, y poquito a poco te vas a sentir desplazado, y ahí es donde está el paletazo. Está ahí para de ahí las Canarias. Déjame tus comentarios y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.